continuación, Templo del Rock. Escuchar algo que no habla sino de creer en nosotros mismos. Nada de cruces, nada de cuernos. En Rock al Parque, Brainwash Machine. Bienvenidos, Rock al Parque, su casa también. A todos ustedes, gracias por venir. Acá seguimos. Para gritarla con todas las fuerzas del alma. Quiero ver a todo el mundo cabeceando. ¡A bolear Mecho, papá! ¡Larga vida metal de Colombia! This song is off Effigy of the Forgotten. I want to see you motherfuckers go crazy. Leech of Inverosity. Across the rivers, the roses are wild. Run the graves and the mouths of my gods. Damos inicio al Templo del Rock. Estamos en el marco de lo que es Rock al Parque 2018 en su versión número 24. Estamos entonces, Pacho, aquí haciendo la labor, digamos, gigante, de tratar de cubrir al menos el registro de cada banda de la que se está presentando el Día de Metal, que estamos hablando del 18 de agosto, sábado. Nos encontramos acá también con Felipe, el gran gestor de Altavoz en la ciudad de Medellín, y vamos a dar inicio entonces al programa El Templo del Rock con las impresiones que hasta el momento llevamos acá en Rock al Parque. Felipe, bienvenido al programa. Carlos, ¿qué más? Muy contento, pues viendo muchas bandas hoy. Metal corrido y dándose duro, y los 30 años de Masacre, que no, qué impresión. Claro, sí, empezó pues diferente, tardecito, 3 p.m. Podrían haber de pronto estado bandas distritales un poco más agregadas a los escenarios, pero hemos visto variedad, metal melódico, ¿no? Lots on Fate, por ejemplo, me dice que te gustó mucho. Angelus Apatria había hecho una gestión en nuestro país hace unos 2-3 años y lo reafirmó con ese trash que están haciendo. Carol Decapitation también nos voló los sesos, inclusive la banda que abrió Progresiva también. Sí, estamos hablando de Brainwash Machine. Es de las bandas, digamos, progresivas que, digamos, diferente a todo lo que tiene el festival, digamos que en cierta manera sí está algo recargado para lo que es el death metal en esta oportunidad acá en Rock al Parque. We'll be right back.
entonces tenemos dos conceptos o dos, digamos, motivos para hablar de Rock al Parque, no como cosas negativas, sino como una cuestión de crítica constructiva. Tenemos que el festival arrancó a las 3 de la tarde, normalmente arrancaba a 1 a 2 de la tarde, y en los escenarios, incluso en el Eco, que era el escenario pues, más emergente, pues llegaba a clase toques hasta las 8 de la noche o 9, solamente hubo 3 bandas allí, ¿cierto? Vamos a revisar esas 3 bandas, que fueron Bobiscom Lucifer, Skull y Love Some Faith. Entonces, eso respecto a ese punto. El otro es que en pocas bandas distritales, se supone que Rock al Parque también es para motivar las bandas distritales, porque sabemos de los invitados nacionales e internacionales. Entonces, no se sabe, pues al menos parece que la participación de bandas distritales estuvo, no pasaron el umbral de lo que tiene que acontecer para presentarse un Rock al Parque. Son cosas que se quedan ahí pues en el tintero, pero es lo que queremos pues resaltar. Eso sí, tenemos que también resaltar las partes positivas, la organización, la parte, estamos aquí por ejemplo en este momento Felipe y Pacho en lo que es el espacio de la rueda de prensa. ¿Cómo has visto este espacio, Felipe, en cuanto al manejo de la prensa, a los servicios que hay, a la facilidad y acceso a los escenarios? Bueno, no, a mí me gusta mucho Rock al Parque y es un festival que es muy organizado. Entonces, en esta zona, por ejemplo, acá quedó la prensa, es tranquila y a pesar de tener un escenario a cada lado, un escenario muy grande, aquí se pueden hacer entrevistas, se puede hablar, es un lugar de encuentro, entonces siempre viene uno por acá y está con las bandas, recibe el material que es importante, por ejemplo, yo que hago parte pues como la curaduría de Altavoz, entonces me gusta mucho como recibir ese material para poder llegar y verlo, pues yo voy anotando qué me gusta y eso. Saludamos a Lucho. Lucho Grisal. Lucho, que estaba con su versión del Teatro Jorge Eliécer. Entonces, bueno, eso... No, a mí me gusta mucho Rock al Parque, me parece muy bacano ciertos experimentos que están haciendo este año, la organización en zona de comidas, todo, y mucha gente. Yo vi a Masacre no desde el VIP, sino desde la zona de público, y eso entraba y entraba y entraba gente, o sea, eso es impresionante. Eso decimos, mucha gente dice, no, nos quedamos adelante, que hay mucho invitado, que no sé qué. Ah, invitados, pero meterse entre el público y alejarse para tener el sonido más nítido también es muy valedero. Y va a pasar algo, que el escenario Eco va a terminar muy rápido y vamos a tener entonces dentro del marco de Dark Tranquility y Dark Funeral, vamos a tener volcado toda la gente que vino para Rock al Parque, volcado simplemente en el escenario principal, el escenario Plaza. Pero como se le están aplicando toda, tendrán que foguear toditos, desde aquí, desde la barra, hasta allá atrás, ya saben lo que viene. Ok, quieren escuchar algo que no habla sino de creer en nosotros mismos. Nada de cruces, nada de cuernos. Eso se llama Dioses. Dioses. Dioses de barrio.
Generation. Querían estar acá, son animales muy chiquitos por esos jueves. Preguntarle a Felipe ya desde el punto de vista que tratábamos. Yo creo que los otros géneros también se han puesto mucho las pilas, y a pesar de que muchas cosas que han pasado en el metal a lo largo de los años ha tenido errores, el metal es muy organizado en cierta forma. Yo creo que otros géneros también se han puesto las pilas y están también como en esa batalla de pasar los umbrales de clasificación cuando se hacen las convocatorias, ¿cierto? Hemos visto que otras categorías han subido, por ejemplo la de rock en altavoz ha tenido un número de bandas este año, el año pasado, abismal. Entonces de pronto me parece que bandas no tan extremas quedaron en este cartel, pero hubo otras de otros géneros distritales que subieron el nivel y las veríamos ya mañana o el lunes. Bueno, no, yo hablando, pues yo obviamente de Rock al Parque no puedo hablar porque simplemente acá soy un espectador, pero en el caso de Altavoz sí, se nota eso y algo que me alegra, porque es también yo creo que un trabajo que ha hecho el metal y es ayudar a que en general el rock se mueva, a que el rock en general suba, entonces arrastran como ese nivel y yo creo que en Altavoz sí se está sintiendo mucho eso y en general el nivel del festival está creciendo mucho. Hay algo que por ejemplo eso se ve reflejado con los intercambios, este año el Force Fest se va a llevar una banda de Altavoz que va a tocar con Slayer, con System of a Down, con Alice in Chains, Stone Temple Pilots, con Lamb of God, Anthrax, Exos, una cantidad de bandas impresionante y eso también se da porque las bandas ya tienen ese nivel. O sea, ya nosotros proponemos intercambios con estos festivales grandísimos y saben que pueden ir a Medellín porque en las bandas de convocatoria van a encontrar con quién. Entonces eso yo creo que hay que resaltar. Y otra cosa que yo se lo digo a las bandas en las reuniones, que tengo muy buena relación pues como con casi todas las bandas, muy buena la relación. Y se los digo también muy, me gusta decirle las cosas buenas y ver las malas también, pero las buenas es
están muy profesionales las bandas de Medellín trabajando, o sea, uy, es impresionante, ya es, ya no es como, ay, no, falta esto, no, ay, necesitamos esto, todo lo tienen, lo entregan cumplido, saben pararse en un escenario, montan show. Contratan gente, fotógrafos, gente que mueva la misma banda, ya no ponen uno o dos videos cada año, tienen que estar constantemente retroalimentando. Eso decimos también, Carlos, como tu punto de vista, por ahí no falta pues la gente que rosca, que no sé qué, que las mismas bandas, no vamos a meter la mano por todas, pero también hay mucha mediocridad en esos comentarios. O sea, si una banda está ahí, es recurrente y saca discos, tiene pues el derecho de presentarse y vemos los frutos acá. Decíamos, yo no creo que en el backend mencionen a Judas y digan, otra vez Judas, hombre, otra vez Slayer, otra vez Iron Maiden. No, es que son giras constantes, cada dos años, cada tres años. Entonces, me parece interesante eso. De bandas, por ejemplo, como Under Threat, que también van a estar allá, Lots on Fate, que nos gustó mucho, han hecho un trabajo y eso se hace notar. Es que yo puedo tener la mejor banda, pero si no hago gestión, entonces, ¿qué te parece ese punto? No, claro, completamente. Lo que pasa es que yo creo que es como todos los géneros y esto es una... Esto es underground, pues, por ejemplo, en muchos géneros, pero también es como industria. Entonces, las que más están moviendo, los que están sacando cosas, los que arrastran público, porque es que eso también es importante, o sea... La curaduría no solo se hace mirando números, porque hay bandas que son muy experimentales y que son muy buenas, es bueno que la gente las vea, pero eso también... Eso un festival de jazz, ¿sí o no? Hagamos jazz, entonces, que es lo más teso, y pongamos las bandas a ver cuánta gente va. Entonces yo creo que las bandas están entendiendo eso. Yo siento que también en Medellín, las bandas de Medellín están arrastrando mucha gente, o sea, la gente está yendo a ver las bandas de Medellín, va a acompañarlas, está yendo desde temprano a Altavoz. Y no, yo creo que es importante, además que es un público que está llegando de forma masiva, que quiere conocer, que quiere ver, pues, porque no solo están yendo como a las bandas conocidas, están yendo también a ver a las bandas que no son tan famosas. We'll be right back.
hay que tener en cuenta algo también, Felipe, que el mensaje, digamos que por medio de Altavoz, que es un festival que es gratuito, pues, en cierta manera, y que hay que aprovechar, sobre todo las bandas que logran participar, logran pasar, logran estar allí y aprovechar las tarimas y esos escenarios que ofrece Altavoz para que se presenten de la mejor manera. O sea, saquen a relucir todo lo que tienen en cuanto a presentación, en cuanto a música, en cuanto a booking. Todo eso lo deben aprovechar y yo creo que ese es un mensaje muy importante para esa oportunidad que tienen las bandas de pasar a un festival como es Altavoz. Ve, hay una cosa que yo le quiero aclarar como pues a la gente que ve no sabe, y es que la curaduría de las bandas locales las hacen en jurados, son ternas de jurados, que todos ustedes tres los que están acá en este momento han sido jurados de, han sido jurados de Altavoz. H, que es el programador del Festival Quimera en México. Entonces, todos han sido jurados, saben que nosotros no nos metemos en absolutamente nada y son ternas diferentes, es mucha la gente que pasa, entonces uno dice, ¿por qué si son ternas diferentes hay veces escogen las mismas bandas? Es porque la banda está trabajando. Entonces, y los jurados, las últimas ediciones de Altavoz nos han dicho, uy, ha estado muy duro, hay muy buen nivel, porque también hay veces nos han dicho, sí, y no, y estamos buscando jurados de otras partes, de diferentes países para que... Para que puedan ver las bandas. Además, son jurados que no tienen ninguna relación con nadie de las bandas, o sea, que ninguno es amigo de ellos, entonces solo van a ver cómo es la calidad. Eso, o sea, es que por el lado ya no nos vuelven a llamar. Bueno, y en este especial de Rock al Parque que aconteció hace poco allá en Bogotá, entonces vimos a muchas bandas, vimos mucho death metal y lógicamente vimos a Masacre, sus 30 años, estamos aquí entonces con Alex. Qué bueno, Alex, que nos comentes a los clientes del Templo del Rock
esa sensación de haber estado nuevamente en Rock al Parque, esa respuesta del público de Bogotá, y en verdad pues qué buena apreciación y puesta en escena de Masacre allí en Rock al Parque. Bueno, un saludo Carlos, un saludo a toda la gente de acá del programa, y sí, muy contentos de verdad porque lo que hicimos en Rock al Parque fue bien emotivo, la respuesta de la gente fue muy emocionante. Haber podido tocar el Requiem pues casi que todo, a pesar de esa falla del sonido en Cáncer, en el penúltimo tema, pero de todas maneras, desde la intro, desde el diálogo que tuvimos con el público, el agradecimiento que se tuvo, el recordatorio para Bull Metal, el mencionar tantas cosas que ocurrieron en la formación de la banda, y el mismo agradecimiento de la banda hacia Rock al Parque, porque ha sido el festival que siempre en cada aniversario nos ha dado el apoyo y la oportunidad de poder estar ahí, pues fue algo bien especial. Además de que el público de Bogotá siempre es muy emotivo con la banda, siempre es muy receptivo, siempre ha sido un apoyo incondicional, y a ellos pues una enorme gratitud, a Rock al Parque, a Bogotá, a Colombia y a todos los medios que estuvieron ahí apoyándonos. Claro, pues sobre todo también ver en la asistencia del público mucha gente de variada edad, o sea, mucha gente de ahí no estaban vivos cuando salió pues el álbum, pero uno los veía como cantar y vibrar con esas canciones y apadrinándose de todo este material a través de los 90s y todo lo que ha pasado hasta acá con Masacre. La verdad que es muy bonito porque, como vos decís, son varias décadas, ya generaciones, décadas, es ver ahí a los padres, a sus hijos, yo creo que también como el legado que ha tenido Masacre y lo que ha llegado por generaciones, los comentarios acerca de nuestra banda, de nuestra temática, de una banda que se ha sabido posicionar internacionalmente y una banda que ha dado mucho para el metal de Colombia, y yo creo que toda esa gratitud se vio reflejada en el apoyo de la gente, claro, ese día. Y también cabe anotar de las bandas internacionales, vimos que desde el día antes, la prueba de sonido, la camaradería que hay en el Hotel Tequendama, pues porque ahí están los grupos, y que estuviste ahí con Dark Funeral, con Dead Tranquility, todos inclusive tienen a Masacre como una referencia a nivel internacional. Sí, era algo bien singular porque estábamos ahí, especialmente en la prueba de sonido, entonces tenía que probar Masacre, pero Dark Funeral estaba ahí, y Dark Funeral pues tuvo algunos problemas, entonces nos pidieron el favor de que si podían probar, nosotros podíamos probar después. Entonces ya yo me acerqué al vocalista y le dije que yo era Alex, el de Masacre, y el mamá me dice que, oh, eres el de Masacre, pues se sorprendió, entonces le dije, sí, sí. Entonces me dijo, ah, qué bien, es un gusto, tan, y se fue muy, muy cordial y hubo una conversación bien bacana con él. Incluso hablamos de lo que va a ocurrir ahora en octubre, el 13 de octubre, que vamos a estar en el Lima Metal Fest, entonces vamos a estar compartiendo escenario. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre eso, y incluso como de luego dijimos, vamos a tomarnos una foto, vamos a compartir, vamos a hablar, y todo eso se dio gracias a Rock al Parque también. Sí, es importantísimo la puesta en escena de Masacre hoy día, o sea, uno ve cómo Masacre aprovecha al máximo cuando el escenario es grande, la introducción, la forma en que se presenta, la forma en que crea la expectativa ante el público. Yo creo que eso ha sido muy importante, ¿verdad? Generar ante cada presentación de Masacre una expectativa cuando va a arrancar, porque realmente sube la adrenalina del público. Sí, mira que mucha gente dice, bueno, ¿y qué van a presentar de nuevo este día? Yo a veces le digo a la gente, vamos a tocar Requiem, pero no es nada nuevo porque es un disco de hace 28 años. Pero de todas maneras, sí, el año 91, pero lleva 28 años. Entonces yo le digo a la gente, pues, la gente que puede esperar, va a esperar un concierto donde vamos a entregar toda la energía, donde vamos a hacer una puesta en escena brutal como lo que siempre hacemos, pero realmente nunca planeamos como que bueno, en tal tema nos vamos a mover todos para este lado, o usted se pasa para este lado, yo me paso para este lado. No, es algo que fluye y es algo que yo creo que nos ha dado los mismos años, el mismo fogueo de estar tocando, de estar viajando, de estar viendo bandas, de compartir con bandas en grandes escenarios. Entonces, como vos mismo decís, a veces aprovechar el espacio al máximo. Incluso nosotros ensayamos en un cuarto que es como de casi de 4x4, donde quedamos así como estamos vos y ya aquí. Caben los medios para ir allá a filmar. Pues hay amigos que me han dicho, invítame un ensayo para filmarlo. Y quedan ahí con el pelo aquí mordido. Entonces, no, nosotros tenemos que aprovechar en el momento en que se nos brinda un escenario grande y la oportunidad de un buen sonido, un buen público, es proyectar mucha fuerza. Y a pesar de que la gente está como tan lejos de nosotros en el escenario por ser tan grande, nosotros tratamos como de tener un acercamiento, tener mucho calor con el público.
Sí, eso se vio bastante, muy importante, y verdad que la experiencia también en ese aspecto, más allá que se ha tenido totalmente. Bueno, respecto a lo que se vio de metal en Rock al Parque, estamos hablando pues del 18 de agosto, que fue siempre muy recargado al death metal, y aparte de eso, también el hecho de que bandas distritales fueran pocas. O sea, todo se habló acerca de que faltó mucha banda, de que de pronto muchas bandas distritales no pasaron porque no cumplieron muchas expectativas o muchas cosas. ¿Cómo viste eso? Digamos que haya habido menos bandas ese día de Rock al Parque de metal. A ver, realmente es preocupante porque el espacio, ya sabemos que el día rockero, metalero, es el primer día, el sábado. Sí, claro, y yo creo que la carga importante siempre va a ser el metal en todos los festivales de Colombia. Pero ese día, no sé, ya como que se le mermó un poco, como vos decís. A mí me dijeron que había sido muy difícil para los jurados en Bogotá, sobre todo, decidir sobre bandas para presentar, porque ellos decían que no encontraron mucha calidad en las bandas de Bogotá, cosa que me sorprende mucho también, porque Bogotá tiene unas grandes bandas, un público inmenso y sí, hay una gran calidad. Entonces, no sé, faltó esa cuota de más bandas de metal, sobre todo de Bogotá, y ojalá pues el próximo año podamos ver más bandas de ahí, de Bogotá y de otras ciudades de Colombia, y que el espacio se siga llenando y no que se siga reduciendo, pues como hubo en esta oportunidad. Más sintonía ahí como entre la administración y los jurados y todo esto, porque hombre, también hay otros géneros que se están disparando por otro lado, y también hay bandas distritales ahí de rock. Lo hemos visto en Altavoz, categoría rock, tienen ya muchas bandas en las eliminatorias, pero sí hacerles conscientes que, bueno, se necesitaría cierta cuota de grupos, porque calidad sí debe haber. Pues obviamente muchos medios de allá también dijeron, ve, esta banda quedó de 25, 30 y tiene calidad. Entonces sí podría mejorarse ese aspecto, pues para noviembre del año entrante, que ya son los 25 años. En los 25 esperemos entonces que eso se sane, digamos, ese aspecto, porque Rock al Parque también es sinónimo de metal, realmente en todos esos 24 años. Incluso el mismo Chucky ha dicho que el rock fuerte es sinónimo de Rock al Parque. Entonces nos quedó esa cosita, pues, ese día de metal allí. Un Saxon, o mismo Steve Grimmett, Grim Reaper, o un Raven, que son bandas baratas, por así decirlo, pero con un legado increíble. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con Rock al Parque, hombre, Alex. Pero ¿qué se viene para Masacre? Estamos hablando del Nodfest, que ya se nos viene encima lo del Nodfest, boletería vendida en la primera etapa totalmente, la preventa. Vas a estar allí, vas a estar Masacre con el Nodfest. ¿Cómo fue esa llegada, ese contacto para estar allí? A ver, pues que estemos ahora, digamos, en los planes que vengan a futuro rápidamente, son que ahorita el 19 viajamos a Chicago a hacer unas giras en Estados Unidos, que empieza el 20 en Chicago, el 22 en Nueva York, 23 Boston, el 28 Miami y el 29 Tampa, en unos festivales ahí en Estados Unidos, donde estamos siendo como cabeza de cartel y donde estamos haciendo la promoción a los 30 años, extendiendo nuestra gira hacia Norteamérica. Después llegamos de ahí de esta gira y vamos en octubre, el 13 de octubre, tocamos en Lima Metal Fest, donde tocamos con Dark Funeral, con Face Warning y con otras bandas más así de estilo, de géneros del metal. Sí. Y luego a los 15 días sería lo del Nodfest, que es un festival pues, que ya todo el mundo sabe, con Judas Priest, Creator, Dark Funeral, Arch Enemy y Halloween. Sí, hay unas bandas increíbles ahí para todos los gustos. Sí, una chimba de banda también. Y bueno, y ahí vamos a estar. El contacto se dio hace ya algún tiempo. Nos habían dicho, hey, vamos a hacer este festival, nos contaron. Todavía no se puede decir nada, me había picado la lengua por decir que... Y le empezó en febrero que iba a haber en el crucero. Sí, bueno, y a nosotros nos emocionaba mucho, era lo de Judas Priest, entonces para mí es un sueño hecho realidad completamente, porque Rob Halford es una de las personas más vocalmente influyentes en la vida de cualquier vocalista que esté en el género del rock y del metal.
Entonces, tocar con Judas Priest va a ser una experiencia genial y muy emocionante. Y bueno, ahí vamos a estar, la gran oportunidad de poder compartir ahí con Judas, con Creator y con todas esas otras bandas. Y muy emocionados también porque de verdad que la expectativa de poder lograr la preventa rápidamente, que creo que ayer se vendieron más de 1500 boletas y que cada día... Haber vendido en el primer día, los dos primeros días, casi las 3.000 boletas, 1.500 en menos de una hora. Sí. Yo te decía algo, bueno, hay un aspecto muy particular, porque Slipknot, el festival es el nombre del Knotfest, mucha gente pues no le gusta, lo critica y todo esto, pero irónicamente es muy metalera esta edición y en cierto modo hay que agradecerle, pues por ejemplo, la vez que cubrimos los Knotfest de México con Sean, agradecerles a ellos que da esta oportunidad para tener el festival y que bandas tan fuertes estén marcándose ahí, que si vos ves otros carteles del Knotfest, hay más alternativo y todo eso, pero está bien y hay mucha tolerancia en ese aspecto, entonces creo que es muy valioso respetar ese asunto. Yo creo que pensaron mucho en el público de Colombia, me imagino, porque han visto que Bogotá y Colombia ha sido un público muy metalero y sobre todo Sudamérica. Creo que de ese calibre que también jalan mucho. Bueno, una cosa gratificante, Carlos, es verte en diferentes versiones y conocer esos ídolos. Alex, por ejemplo, en Manizales Grita Rock, estuvimos ahí con Venom, todo esto, tomé las fotos en el Festival del Diablo año pasado con Pose, esta me fue gratificante. No, yo te mandé unas, por ahí están. Sí. Y son los reclamos. Es como eso, ¿cierto? Los medios, las bandas, los festivales, como llegar a estas alturas después de tanto tiempo que hemos persistido, el templo, 20 años, todo esto, y ver bandas como Masacre y que tanto queremos aquí localmente, tener ese acercamiento con esos ídolos en el crucero, pues también. Yo los veo y yo todavía parezco una groupie cuando veo a todos esos manes, yo me quedo como puta. En el ascensor yo estaba, abrieron el ascensor ahí en el 70 mil toneladas y se entró Cronos y yo era así como que puta. Y yo era con Cronos ahí, y Cronos como que sentía que yo estaba así que me había y Cronos se hacía como el que sí. Pero bueno, pero yo me contuve y no dije nada, pero ya había tenido la oportunidad con él de tomarme una foto sí, en Manizales y siempre que lo veo, pues una cosa loca, hermano, claro. Sí, yo creo que muy pocos en Latinoamérica se han tomado una foto con Rob Halford, pues, por ejemplo, y a Pacho, que toma tantas fotos con todo el mundo, creo que le falta esa también. Y pues yo creo que hay que tratar de hacer ese logro, pues aprovechando esa oportunidad acá también, pues con no sé, a pesar de que Judas sería la tercera vez que llega a Colombia, pues lógicamente. Pero bueno, entonces esto es lo que queríamos aquí, en medio del marco de lo que estamos viendo, de los videos de acá que logramos en Rock al Parque en el Día de Metal, pues incluir el comentario de Alex, porque realmente allí en el Rock al Parque era muy difícil ubicar las personas, las ruedas de prensa, no podía uno estar pendiente de las bandas. Y algo que quisimos hacer en este programa, Alex y Pacho, fue que logramos de todas las bandas hacer registro. O sea, eso fue maratónico, estar en los tres escenarios, ir allí, vamos a ver este video nomás, vamos a ver dos canciones, nos movemos para tal lado y logramos tener entonces todas las 13 bandas, creo que fueron, y eso es lo que tenemos de registro entonces acá en el Templo del Rock para ese Día de Metal. Así que eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Alex, gracias por estar acá en el Templo del Rock, en verdad, muy bacano todo eso que le está pasando a Masacre, todo lo que nos acabaste de contar, que pues, son muchas cosas. Solo Masacre, sino a la escena de Colombia. Eso es lo que yo pienso siempre, como que estamos ahí y eso lo estamos abriendo puertas, pero es para todos, no es solo, porque cuando llegamos ahí, llegamos no como la banda de Medellín, sino como la banda de Colombia. Siempre recalco eso, como que somos una banda, sí, que está dando una cara y está mostrando algo por el metal de Colombia y de eso se trata. Perfecto, muy bien, entonces sigamos viendo aquí, sigue Masacre aquí enseguida, más videos de todo lo que fue Rock al Parque 2018. ¡Larga vida metal de Colombia! Creo que ya hemos pasado más del límite, 30 años es mucho. Pero también es poco para fortalecer tanto público que chimba, hijo de puta. Realmente estamos muy, muy, muy emocionados de estar tan tarde acá. Casi que digo que noche porque ya vamos llegando. Totalmente agradecidos por estas 3 décadas de metal. Qué chimba, hijo de puta, gracias.
Y hoy hemos tomado la decisión de tocar para ustedes todo el álbum Wrecking. Creo que muchos crecieron con esto. O tal vez algunos hicieron metaleros oyendo esto también. Y ese fue nuestro primer tema en el año de 1988. Y lo quiero dedicar a Bull Metal. Donde quiera que estés, en el gran puto infierno o en los putos cielos. En las orgías de su tierra, que chiva y hueputa. ¡Sepulcro! Quiero que griten con odio, hijos de puta. ¡Sepulcro! Otra cosa, por fin logramos que salieras de Colombia a un festival internacional. Estuvimos en el México, en el Hell and Heaven, grandioso, con Charles, hicimos gestión. Y quiero como hablar eso, de esa industria que se está creando con México, de que ya es más común que ustedes, carnales, vengan acá, hablemos de todo, se lleven bandas. La AA, por ejemplo, va a estar en el Quimera. ¿Cómo ves estas relaciones, esta gestión? La cosa es que H. Martínez del Festival Quimera en México. La cosa es que yo creo que Colombia y México tenían una relación que es histórica, retomándose con esta cuestión justamente de lo musical, ¿no? Y sobre todo que las escenas rockeras tanto de Colombia como de México tienen muchas similitudes también, y se está generando como un circuito que además es muy importante también a partir de la entrada o del trabajo que hizo Intolerancia y tal. Entonces ya otros estamos accediendo también a ese circuito, y entonces estamos teniendo, por un lado, la posibilidad de ver a bandas colombianas y llevar a bandas colombianas, como bien decía, está Odio a Botero, está la AA, ¿no? Y hay Doctor Crápula, ha ido también a México. Este año tenemos por lo menos a 6 o 7 bandas colombianas en el Festival Quimera. Y muchas de las bandas mexicanas están también teniendo esa posibilidad, a través de la relación justo con estas otras bandas colombianas, de llegar justo a festivales importantes, que además en México los vemos como un ejemplo y como algo a seguir, como el caso de Rock al Parque, como el caso de Altavoz, como el caso de D-Rock, en fin, todas estas grandes cosas que se están haciendo acá, ¿no?
Perfecto, bienvenido por acá a Colombia y Pacho y todo, y Felipe saben pues todo el contacto que se está haciendo con México y con todos estos programas realmente bien interesantes. Su casa también. A todos ustedes, gracias por venir. Acá seguimos con una que también de pronto él sabe. Esto es Evil Machine. Y lo pueden ver en YouTube si quieren. Entonces, Felipe, vamos hablando y ya estamos pues a puertas de lo que va a ser Altavoz. Ya sabemos cuáles son las bandas que van a estar allí, que durante todo un proceso de clasificatorios pues ya están seleccionadas y todo. ¿Cómo ha sido ese proceso para las bandas internacionales? Bueno, ha sido un proceso que es muy duro. Eso, contratar las bandas internacionales, la gente no se da cuenta y ahí juegan muchas cosas. Juega el precio de las bandas, la disponibilidad de las bandas, la aceptación de la banda en la ciudad, el interés de la banda de estar en la ciudad. Hay bandas que no tienen, porque las bandas se enfocan en mercados y hay veces que la banda dice no. Pues además también lo que tienen las bandas en otros países, es decir, una banda... Nosotros hemos tenido bandas que hemos querido llevar que son muy, muy importantes para Medellín, y hay bandas que son muy sinceras y nos dicen, vea, nosotros... Es que nosotros ganamos, nos pagan lo mismo aquí en Europa
que ir hasta Medellín y nos ahorramos 3 días y aquí tocamos y por la noche estamos en la casa con la familia. Entonces es un trabajo, pues igual a mí me encanta pues este trabajo y se hace con la colaboración de mucha gente. Ustedes dos sí que saben que no es algo que uno hace solo como en la casa con un papel, sino que a Carlos lo llamo constantemente, a Pacho constantemente, a H cuando me lo encuentro le pregunto y yo, hey, esta banda qué, incluso bandas que me gustan a mí mucho, bandas que conozco muy bien, pero no solo es como pensando en mi gusto. Entonces estamos como en ese proceso que yo creo que es bacano que la gente entienda un poquito porque unas bandas sí, porque otras bandas no, porque muchas veces la gente dice, ah, ¿por qué no está en Alcohol? Y yo, jue madre, yo me sueño, es de las bandas que más me gusta, pero no se puede. Entonces bueno, ahí estamos con eso. A Colombia está viniendo mucha gente, entonces también cada vez se va haciendo más difícil, porque por ejemplo si vienen en el año muchos tienen contrato de exclusividad, entonces si tocan en un festival ese año, en un festival grande ya no tocan, no pueden tocar más ese año en Colombia, o sea, son muchas cosas, pero yo creo que nos está saliendo bonito este año el cartel. Bueno, ¿qué fecha tentativa vamos a tener entonces el dato de las bandas internacionales para Altavoz? No, nosotros les vamos a contar a su momento, es que sorpresa, es sorpresa. No, ustedes me acosaron. No, no, esperemos a ver. Sí, el septiembre, sí, eso es en septiembre. Bueno, no, listo, estaremos pendientes a ver qué nos dice Felipe entonces para lo que es Altavoz. Para gritarla con todas las fuerzas del alma. Quiero ver a todo el mundo cabeceando. ¡A bolear Mecho, papá! El track número 4 de nuestro álbum Qualities of a Simple Mind. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de música. Quiero ver ese pogo a reventar. ¿Están listos? ¡Están listos, compadres! Thank you.
Y bueno, y estamos acá en Rock al Parque, en verdad, aprovechemos a H también para que nos dé el concepto de lo que ha visto acá en Rock al Parque en cuanto a la gente, las bandas, la producción y la organización. Indudablemente Rock al Parque, yo este es el tercer año que tengo la dicha de venir a este festival. Indudablemente es un festival que es bastante maduro, es un festival muy bien construido, es un festival en el tema de producción, o sea, a mí me ha sorprendido, desde la primera vez que vine me sorprendieron las tarimas, el armado de las tarimas, la logística, imponentes, pero además el tema logístico, donde bueno, hay un control mucho control del escenario, es decir, los tiempos no se exceden los tiempos, en fin, ¿no? Y las bandas además saben que así funciona. Rock al Parque ha construido esa cultura también, me parece, dentro de la escena, no solamente de la escena nacional colombiana, sino para con las bandas que vienen del extranjero, que saben que tienen que tocar, si tanto es el tiempo que tienen que tocar, o si les toca presentarse antes de una banda colombiana que no es tan conocida, no pasa nada. Es decir, cambiaron la forma de hacer festivales, de hacer eventos masivos, ¿no? Y te digo, a mí me sorprende. Yo cada que vengo aprendo muchas cosas justamente de este festival, cosas que después ponemos en práctica, en mi caso, en Quimera, en México, sobre cómo programar, sobre cómo producir el propio festival. Y además nos damos cuenta de cómo la gente ya tiene una cultura, ayuda con su comportamiento para que el festival se mantenga vivo, ¿no? No hay como estas cuestiones de generar desastres, desmanes y tal, que pudieran dar al traste con el festival, que pudieran echar abajo el festival, ¿no? Yo creo, Carlos, también querer lo nuestro. Muchas veces le damos mucho palo nosotros mismos a nuestros propios eventos, y tú le preguntas a todas estas bandas que vienen y todas quisieran estar aquí en Rock al Parque. Todas les encanta, van, riegan. Muchas de estas bandas es el festival de público más masivo que van a tener en su vida, o han tenido. Entonces yo creo que es valorar eso. Hemos visto también que le dan palo al Vive Latino, otras cosas. Valorar lo que nosotros construimos. Claro. No, eso yo creo que sí hay que dejarlo muy claro, y es, a mí me impresiona la cantidad de bandas que admiro, bandas que me gustan, y me dicen, Altavoz, no, a mí me encanta Altavoz, conocen la historia del festival, saben quién ha tocado, y uno es como uy, bacano, o sea, y eso me pasa mucho, y no es porque trabajé en este momento en el festival, creo que siempre he querido mucho al festival, pues, desde que empezó he tenido una relación muy directa con Altavoz. Entonces como que me siento todo orgulloso como por Medellín también, y yo creo que eso hay que reconocerlo. La gente sabe, o sea, la gente sabe el esfuerzo que se hace para tener estas bandas, para estar allá, y bueno, pero yo también siento que la gente en Medellín lo reconoce, o sea, y la gente que va al festival también lo disfruta mucho. Sí, correcto. Yo creo que entonces hemos tenido acá una nota interesante, hablando de todo un poquito, de dos grandes festivales. Estamos en Rock al Parque y luego vamos para Altavoz. Vamos a ver más bandas enseguida, que cogimos acá un poquito, digamos, de receso. Pero esto, señores, esto es una tarima detrás de otra, incansablemente. Voy a recomendar una banda que es rockerita, como con unos tintes muy punqueros, de México. Sí, claro. Se llama Puerquerama. ¿Será que los veremos pronto en nuestro terreno? No, yo estoy recomendando acá. Es la banda de H. Martínez, una banda que nos gusta mucho. Sí, claro. Sí, digo, y la verdad es que venimos hace tiempo, en 2012, si no me equivoco, que fue Viva el Planeta, que fue en el Palacio de los Deportes, nos invitó ahí Crápula, y teníamos como muchas ganas de regresar a Colombia, porque además es un país admiramos la escena rockera colombiana en Puerquerama, ¿no? Y teníamos muchas ganas de regresar. Hay gente que nos está queriendo contratar, nos han llegado al no es cierto, es que pronto vamos a estar por acá. No les voy a decir dónde, pero pronto vamos. A Doctor Crápula, porque pues fuera de que igual nosotros manejamos géneros más fuertes, y que puede que le guste a la gente o no, esas bandas abren demasiado espacio para los otros grupos venideros. Perfecto, muy bien. Seguimos acá viendo imágenes de lo que acontece en Rock al Parque 2018, acá en el Templo del Rock. Gracias a nuestros invitados por todos sus aportes. Seguimos acá con más imágenes.
awesome world. Roll the graves on the mouth.